Plebones, nos vinimos a que nos prepararan. Se llama, ¿cómo se llama este pepino, plebes? El pepino viral, pepino, ¿cómo es el nombre? Álamo Candy. Ah, va, así es el nombre, así es el nombre. Así es la marca del pepino. Así es la marca. Oye, pero este, aquí lo venden André, lo venden Iván. Y de hecho venden muchas cosas muy curiosas como chocolates de Mr. Bean. Esta bebida de Logan Paul, ¿cómo se llama, André? Prime. Muchas cosas locas que no encontramos acá en la Ciudad de México. Y en esta ocasión me vas a preparar esto, pero con gomitas. ¿Qué más le vas a echar, André? Le vamos a echar chamoy. Tenemos el chamoy justo de la marca del pepinillo, que es de Álamo Candy. Ajá. Hay uno que es agridulce, que es este. Sí. Y este que es más ácido. Todos esos productos con los que me lo vas a preparar, los venden ustedes, ¿verdad? Sí, los tenemos aquí en la Ciudad de México. Tenemos una tienda de menudeo, también tenemos una tienda de mayoreo. Tenemos toda la variedad de productos virales de TikTok, de las redes. Chila. Aquí los puedes encontrar. Plebe, déjenme interrumpirlo tantito, porque miren qué bonito, plebe, se pone ahí. Escuela, chintego. Está muy bonito el clima, empezó a llover acá en la ciudad. ¿Qué más le pusiste, Andrea? Ahorita acá vamos a echar aquí el chamoy y sí, vamos a prepararlo con puras gomitas americanas. ¿Qué que la termine? La neta sí me da un chorro de curiosidad mirar un poquito más. Vamos a echarle sour patch de sandía. Ajá. Va. Sour patch de fresa. Aclaración para los plebones. Esto así como me lo vas a preparar no lo venden, ¿verdad? No, o sea, okay, tengo todo para preparar. Simón, dale. Y el kit que es el original. Uy, qué rico. La neta, plebe, yo desde que miré su negocio desde lejos, me gustó mucho, está muy, muy, muy bonito. ¿De quién fue la idea? Pues ¿de mira, quién fue la idea? Básicamente, la historia está así. Sí. Nos fuimos a acostar pensando en qué negocio se iba a emprender, porque pues sabes que con la pandemia se dio claro, una crisis económica, y estábamos pensando en qué vender, estuvimos pensando en comida, toppers, ropa, juguetes, pero la idea fue vender toppers. Nos dormimos con la idea de vender topper y al momento de despertar me dice mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender dulces. ¿Cómo, Andrea? O sea, ¿despertaste con esa idea? Así tal cual. ¿Sabes qué? Soy media loca aventurera. O sea, toda la vida me dedicaba a vender en redes sociales diferentes productos. Ok. ¿No? Entonces, pues paso mucho tiempo en el teléfono de que viendo cosas y así. Sí. Y entonces vi como que ya estaba muy viral el tema este de los dulces. Sí. Y dije, bueno, pero yo ni siquiera tenía visa, ¿no? O sea, dije, ¿cómo voy a vender dulces? Pues ahí me tienes toda la noche, como hasta las 3 de la mañana, buscando un personal shopper que me hiciera mis compras. Empecé así, sin embargo, fue la peor experiencia de mi vida. Ok. Entonces pusimos una tienda. Ah, bueno, al día siguiente desperté y le dije a él, oye, vamos a vender dulces. Y me dijo, ¿cómo, dulces? Y le dije, sí, dulces. Y me dijo, tú estás loca, pero bueno, la verdad es que siempre me sigue la corriente. Qué chilo. Entonces empezamos con una tienda, pues así como esta, solo que estaba en otra ubicación. Ok. Y ¿cómo le hiciste? O sea, ¿sacaste visa? O sea... Sí, ya saqué visa. Okay. Y después, okay, o sea, después de mi tienda, pues vi como que, por ejemplo, el pan para hacer una tienda nueva y ese tipo de cosas tiene mucha merma porque tiene muy corta la caducidad. Ok. Entonces, pues se me ocurrió vender mayoreo un día, pero no estaba lista para el mayoreo. Entonces, okay, en 3 días, mi tienda estaba vacía. Oh, y entonces ya no sabía qué hacer ahí. ¿Sabes cómo digo yo, Andrea? Primero lo hago y después le pienso. Pero sí, algo así es un poquito la mentalidad, pues, y está bien de no poner tantos pretextos, ¿no? Sí, yo justamente soy así, pues ya a final de cuentas cuando empiezas con algo siempre va a haber como trabas, pero a final de cuentas, pues eso va a pasar, lo planees o no lo planees, entonces, sí, pues el chiste es echarle a andar y ya vemos después qué pasa. Sí, está chilo. ¿Qué más le echaste, Andrea? Le eché cacahuates de Tajín. A ver, que enséñame. Tampoco los venden aquí, es como snacks y trae como cacahuates crunchy, maíz tostado, okay, y pepitas. Aquí y todo viene con Tajín. Yo estoy viendo dulces que nunca había visto en mi vida. Estas son unas super gomitas que se venden mucho y son de Arizona. Ok. Y hay de té y hay de frutas. Esta es la de té y esta es la de frutas. Va. Por ejemplo, plebes, aquí cuál es... claro, va, como yo que me antojan varios dulces y ahorita voy a agarrar varios así porque da la curiosidad. Pero el cliente de ustedes, ¿quién viene siendo? Que quieran abrir algún emprendimiento por aquí también, ¿verdad? Toda la gente abrir, que quiera empezar su negocio, con poco, con mucho...
nosotros somos su mejor opción. Somos la mayor distribuidora de dulces americanos importados. También tenemos dulce asiático. En Instagram nos pueden encontrar como arroba candyfactory-mx y en Facebook como candy-factory-mx. Qué chilo. En cualquiera de nuestras redes los podemos atender. O si bien quieren hacer su pedido por la página web, ahí está todo para que lo hagan. Y si quieren venir por un chocolate de Mr. Bean, nomás también se puede. Aquí lo tenemos también. De todo. Ahorita los quiero ver, la neta. Tengo mucha curiosidad. Vamos a poner Popping Candy, que son de los que brincan en la boca. Sí. Pero de South Park, de Warheads, perdón. Ok. Y son ácidos y son de sandía. Y está chido eso. Mira nomás. Al rato que la gente le pregunte, hey, véndame ese Popping. No, está chido. Va, y listo. Les ponemos sazonadores de squinkles, de pica fresa y de pulparindo. Ok. No sé si alcancen a escuchar, que ya está tronando. Oye, es cierto, mire. Ahí empieza a tronar ya con el contacto del chilito y todo, ¿verdad? Va, muy bien. Plebes, pues, la neta, quisiera un recorrido por su negocio porque es un negocio con muchos dulces que, como les digo, yo nunca he visto, pues. Y me imagino que mucha de la gente que lo va a ver a los plebones también les va a gustar. ¿Qué, empezamos por los chocolates de Mr. Beast o qué? Claro que sí. No. Vamos para allá. Se calmó ya la lluviecita, ¿verdad? Hoy sí. Bueno. A ver, estos son los chocolates de... Estos son los famosos chocolates de Mr. Beast. Todos los niños los buscan y aquí los van a encontrar. Oye, por ejemplo, estos así, ¿me pudieran como decir precios? ¿Sí? Más o menos. Mira, este aquí en tienda, lo tenemos en 130 pesos. Ok. Y por mayoreo está en 80 pesos. Va, o sea, ahora lo pueden comprar. Tenemos estos, que es el mini, y lo tenemos en 25 pesos. Ok. Y viene la bolsa en esa presentación. Ah, ok. Viene 50 piezas. Trae 50 piezas y cuesta 450 mayoreo. Va. Y trae 50 piezas. O sea, 50, viene saliendo en menos de 10 pesos. La verdad es que para hacer negocio está súper bien. Ok. Y va. Estas son sus gomitas. Que también son de la marca de Mr. Beast, que son Feastables. Sí. También las tenemos disponibles. Muy va, muy bien. Otra cosa que me presuma, ¿me pueden presumir la de Logan Paul? Claro. Sí. Va. ¿Qué viene siendo? Viene siendo como... Tenemos bebida energética. Energética. Y una bebida hidratante. Ajá. Que la lata ya es la bebida energética. Sí. Y el bote es la bebida hidratante. Es la hidratante. Y pues también está tenemos chido. Esta presentación. Ajá. Que es como el tank, pero de Prime. Okay. Y tú lo preparas en tu casa. Va. Este es otro y este. Que dale. También vienen sobrecitos, o sea, igual en polvo. Este es el sobrecito. Te rinde exactamente para este tamaño. Sí. Pero pues vienen sobrecitos. ¿Me pueden decir dónde se ubican ustedes? Sí, nos ubicamos en la calle Norte 33, número 79, en la colonia Moctezuma, segunda sección. Se ponen todos los días, hay un... Día que descansa. Horario de lunes a domingo, trabajamos todos los días, aquí nos gusta trabajar. De horario. ¿Para descansar cómo le hace? A ratitos. Cuando podemos un rato. ¿Y qué horarios? Horarios es de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nos encuentran aquí. Va. Todos los muchísimas días. Muchísimas gracias. Voy a enseñarles tantito aquí el negocio de los planes que me gustó muchísimo. Que me gustó muchísimo. Y pues probar obviamente el pepino tan viral que se ha hecho. Miren qué chido. Me encanta, a mí me encantan esos negocios, la verdad. Así tan chidos. Luego, Andrea e Iván, la parejita. Me encanta a mí este concepto. Vamos a probarlo entonces, plebones. Vamos a probarlo. Acuérdense que no venden el pepino así preparado, no. No quiero que... Sí, lo pedí, mire. Mira. Ay, Dios. Pero con todo lo que venden, ustedes lo pueden hacer. Mira. Ay, hijo de chiste. Ay. ¡Épale! Pero bueno, nos vemos en otro video. ¡Épale! ¡Es mío! No es cierto, cómetelo. Nos vemos en otro video más, plebones. Y vámonos, Ricky, plebones.